Pero ya nomás vamos a meter con la balada, digo, ¿no? Sí, Ricky. Generalmente el horario, obviamente, del rugby de Córdoba es sábado de 6 horas, como se produce en Liga Cordobesa. Uh-huh. Ustedes saben que a partir de que Seibos se posicionó en Córdoba, se hizo un trabajo muy importante en cancha del Tala para que la luminaria, y sobre todo la luminaria, sea muy interesante y muy importante. ¿Qué sucede? El próximo sábado hay un protagonista del rugby de Córdoba muy importante, medallista olímpico él, que no estuvo en la final por haber sido expulsado, Gastón Rebol. Se casa el sábado. Entonces, adelantaron el casamiento. Entonces se decidió, a partir de la Unión Cordobesa Rugby, con una muy buena decisión también, de ponerlo un viernes a la noche, porque es interesante el horario y a partir de los equipos que se pusieron de acuerdo, el clásico se juega el viernes a las 20, transmisión de Canal Show Sport, y ahí estamos con Gustavo y César para hablar con los protagonistas. Qué lindo tema. Adelantaron el clásico por el verde. Qué fenómeno. Bueno, se lo tiene merecido. Se lo tiene merecido. A mí permítanme decir, Gustavo, que si la moto te deja hablar, se lo tiene merecido. ¿Cómo andás? Buen mediodía. Buen mediodía, Ricky. El saludo para vos, también para Diego, que dio en la tecla, porque es verdad, claro, se casa el señor Gastón Rebol y estamos acá con Aníbal Panceira Garrido de Tala, Facundo Lemano de Tablada, para vivir un poquito la antesala, la previa de este clásico. Bueno, recién lo hablábamos con Facundo cuando llegaba. El negro lo hizo, hizo el cambio ahí, dijo, muchachos, me tengo que casar, cambiemos el día. Sí, la verdad que sí. Se casaba justo el sábado, así que bueno, pidió si podíamos adelantar el partido. Así que de los dos lados aceptaron y bueno, logramos que el clásico se juegue mañana por la noche. Aníbal, el arranque de este Tala es impresionante. Ha ganado todo lo que ha jugado. Bueno, pero los clásicos son aparte. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está vos? Buen mediodía. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad es que nosotros mismos nos pusimos hoy donde estamos, estando primero en la tabla, pero el clásico está totalmente aparte. Realmente va a ser una fiesta, volver a jugar después de tanto tiempo, un clásico, jugarlo de noche en casa, la verdad es que es una locura. Pero aparte, después de la pandemia, después de estar muchos meses sin poder ver jugar o ver actividad, volvieron y jugaron un clásico. Claro. O sea, fue así nomás, fue acá cerca. Sí, jugaron un partido amistoso y bueno, lo llevó Tablada, pero lindo volver a jugar al rugby. Ya creo que este torneo de por sí hay que ser agradecido de poder entrar a la cancha, competir. Así que creo que eso es lo más importante y creo que mañana buscar los dos equipos a jugar un buen rugby y divertirnos. El arranque de Tala fue tremendo. Puntero absoluto, arriba. Ustedes arrancaron mal al principio, después se recuperaron y han podido ganar en los últimos tres partidos, en las últimas tres presentaciones. Bueno, de a poco se va encontrando la fisonomía de equipo que quieren. Sí, la verdad que sí. Como decís vos, no arrancamos el torneo como queríamos. Fueron dos derrotas seguidas. Pero creo que también eso nos sirvió un poco a nosotros para ponernos aún más fuertes todavía como grupo. Así que nada, por suerte las últimas fechas sacamos adelante y estamos bien. Creo que estamos en un buen camino. ¿Cómo ves el nivel en sí del torneo, sacando lo que hace Tala? ¿Pero cómo ves el resto de los equipos? ¿Cómo los estás viendo, los chicos? No, yo creo que está muy parejo, más por el hecho de lo que es volver a jugar. Hay mucha renovación de jugadores, realmente hubo un recambio muy importante, pero bueno, hay equipos que se los ve bien en lo que son los planteles, que bueno, un Bajo Palermo, un Tablada, que la verdad que vos... El nombre que hay en el listado y son muy buenos jugadores de Argentina 15 o de franquicias o chicos que ya tienen un par de años en primera, así que creo que hay un buen nivel para lo que es el torneo. ¿Qué te parece la respuesta acá del contrincante? No, sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay muchos clubes que están sufriendo recambio, otros clubes como dice él, por ejemplo el Bajo, que creo que está afianzando ese recambio un poco ya con los jugadores con un par de años en primera. Así que yo creo, estoy de acuerdo con él. Creo que hay un recambio general en el rugby de Córdoba, pero con un buen nivel. Bueno, Ricky, Diego, no sé si quieren hacer alguna consulta, se la trasladamos a los chicos. La primera es que están calentando los motores, como quien dice, pensando en lo que va a ser el partido. Claro, no, digo, para poder convencerlo de cambiar el partido, si Gastón estuvo repartiendo entradas para el casamiento, por ejemplo, si están invitados. Ah, buena pregunta del Ricky del estudio. Gastón, Rebol, ¿ha repartido ya las entradas? ¿Cómo viene esto? Hasta último momento, sí. Ha llegado una invitación y lógicamente
nosotros somos, entre todas las divisiones, obviamente, más de 100 personas, así que obviamente se tuvo que reducir un poquito ahí el listado, pero sí, sí, ha llegado. Ha llegado a la mayoría. Sobre todo lo que hacen, lo que tienen un poco más de relación con el negro y hacen ya unos años que están en el plantel. Recién lo decía Diego en la introducción de la nota del móvil, el gesto de los dos equipos, no solamente obviamente de lo que está hablada, sino también de parte de usted, de la gente de la, que hace la Unión Cordobesa de Rugby, de este gesto, ¿no? Con todo lo que significa Gastón Revol, porque el nombre de Gastón Revol hay que ponerlo entre mayúsculas, ¿no? Para lo que significa el rugby de Córdoba, lo que ha logrado en el Seven, ¿no es cierto? No, obviamente, a ver. Obviamente porque lo que es Gastón y lo que representa tanto para la tablada y el rugby de Córdoba, además porque es un amigo y tenemos muy buena relación con los clubes y más que nada con tablada, que son como primos. Así que en el momento que pidió tablada cambiar la fecha del partido, no hubo ningún problema. Así que va a ser una fiesta igual de todos modos y que después bueno, Gastón pueda disfrutar su casamiento. Si queda con esta tarjeta que reparte también para este lado, ¿no? O sea, la rivalidad está, la entendemos, de muchos años pasan las generaciones. Aparte le tiró a primo, ¿viste? Le dijo ahí, che, somos como primo, no pasa nada. Del lado de Italia también, ¿no? Y no sé, Gastón tiene el cupo medio apretado por el tema este de COVID y demás, pero bueno, Gastón. Vos sabés, ¿no? Si nos está viendo Gastón en este momento, porque hay muchos deportistas de Córdoba, entrenadores del fútbol que nos ven en el show en la red, ¿le damos un mensaje? Dale. No, la Dora te manda saludos. Interesante, Gusti, porque bueno, Gustavo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece? Sí, interesante porque Aníbal ha jugado con Gastón también en los Seven, entonces obviamente que hay una situación de hermandad que se sucede. Va a ser, Gustavo, el partido del viernes, no solamente por jugarse de noche, importante, interesante, sino también que con esta decisión de la Unión Cordobesa de Rugby de hacer los streaming que ha alargado este 2021, más la transmisión de Canal Show Sports, se va a ver por todo el mundo. Entonces me imagino que también es diferente. Jugar para las cámaras, jugar para el mundo, jugar para, no sé, amigos que están en Europa, amigos que están en Nueva Zelanda, en Australia, lo van a ver todos al clásico, ¿no? Pero destaca muy bien, Diego, en el estudio, el hecho de que la Unión, con todo el esfuerzo, va a llevar a cabo esta transmisión, el torneo por streaming, y que de pronto un amigo tuyo que puede estar en Inglaterra, puede estar en otro país, te vea de pronto, ¿no es cierto? Está buenísimo todo la cobertura que está haciendo la Unión, amigos de tanto de otras provincias y como mismo mi hermano o algunos amigos afuera han seguido algunos que otros partidos, así que está buenísimo porque el rugby de Córdoba crezca y porque como dice Facu tiene buen nivel, hay buenos chicos y hay buen futuro. Gustavo. Y para el hermano que está en Inglaterra ni hablar, le decimos, prendete la hora, fíjate el cambio de horario, a ver si nos puede un poquito. No, olvídate, mi hermano eternamente agradecido porque ahora. Antes era seguir el resultado ahí minuto a minuto, comiéndose las uñas, y ahora que lo puede ver en vivo, la verdad que es un gran paso. Gustavo, Diego, me decías. La última, se va a jugar con TMO. Se va a jugar con TMO el partido del viernes. El VAR, digamos, ¿no? Le expliquemos. ¿Modifica la forma de juego, digo, para ambos clubes? Preguntarle, porque claramente es diferente, ¿no? Repetime, por favor, si no, Ricky, ¿me puedes trasladar? Te decía, Diego, que se va a jugar con TMO, digamos, con la asistencia del video, con el VAR, para llamar así, para que la gente por ahí lo entienda un poco más. Se juega así. Si eso cambia la forma de jugar el partido para los protagonistas por esta circunstancia, digamos, ¿no? Claro, me decía muy bien, Diego, formulada la pregunta. Que se va a jugar con el sistema de TMO, o sea, una especie de VAR para ver cómo se desarrolla el juego. Ante esta situación, ante este planteo, ¿cambia la forma de jugar, de ver cómo se encara el partido? Porque antes era antes, ahora con la tecnología es otra cosa. No, me parece que todo lo que ayude a que el partido sea más dinámico, mucho mejor. Y creo que eso va a ayudar también a los árbitros, ¿no? Desde ya nosotros tenemos que aportar al partido para que sea todo más fácil, pero creo que es una buena herramienta. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, totalmente. Como dice Aníbal, sobre todo para los árbitros, ¿no? Todos se equivocan, somos seres humanos, todos tenemos errores y esto es una buena herramienta para que el partido salga lo más prolijo posible y que se cometan los menos errores posibles. Así que yo creo que es una muy buena herramienta.
No es que le quiera meter presión a los dos acá en vivo, en el show, en la red, día jueves, pero me gustaría que hagan una apuesta. ¿Se animan a hacer una apuesta entre los dos? A ver, ¿qué podemos apostar? ¿Un asado? La entrada de casamiento. ¿Un asado para 8 personas? La entrada de casamiento. ¿Un asado? ¿Un asado? ¿Un asado para 8? Digo, 10. ¿Podemos apostar algo? Yo diría una cerveza o algo para tomar después y compartir. ¿Una cerveza? Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Una cerveza o un cajón? Ah, bueno. Una bueno. Cerveza, muchachos. A ver, chicos. Hay casamiento el otro día. ¿Una cerveza? Hay casamiento el otro día, Gusti. Sí, yo le apuesto a la entrada del casamiento. Yo soy. Bueno, pero Diego, pero. Me dice Diego, claro. Diego. Ah. Me dice Ricky, él apostaría a la entrada del casamiento, pero me parece que vos ya la tenés. No, va con ventaja, alemano. No, sí, va con ventaja. No, yo creo que podemos ir por el lado de la cerveza. ¿Podemos ir por el lado de la cerveza? Sí, iríamos por algo después en el tercer tiempo para compartir un buen trago después del partido y relajar. Sí, espero que me manden la foto, ¿no? Me manden la foto y después lo subimos todo a redes sociales y decimos, esta es la apuesta que hizo Facundo Alemano con Aníbal Panseira Garrido. Previo al partido y este es el resultado, ¿no? Sí. ¿Compromiso asumido? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, Diego, Ricky, está el compromiso de parte de los dos señores que tengo acá a mi costado para la apuesta, a ver qué sale después del resultado del día viernes. Gracias, Gus, gracias a Aníbal, también a Facundo. Estoy acostumbrado cuando hablo de alemán a decir Mati, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de Facundo, el más pibe. Gracias a los dos y un gran partido. Gracias por estar presente allí en el puente, ¿eh? Un fuerte abrazo. Un abrazo, Ricky, Diego, será hasta la próxima. Ahí estaba, Gustavo Vicedares desde el puente en Villa Huarcal, ahí es la entrada, ¿no? Para la izquierda va para Tablada, para la derecha va para Altala. Pensalo de alemano, ahora decimos sí. El tema de la hora. Pensalo de alemano, hay 4 horas con Inglaterra. Sí. ¿El partido es? A las 8. A las 8, o sea, a las 12 de la noche en Inglaterra. Cosa más odiosa que seguir los partidos por redes sociales, ¿no? Por los tweets, a ver, trae, ¿viste? Te pones contento, o por el mensajito de WhatsApp. Bueno. Que aparte, empernás a alguien, viste, que era, che, mandame WhatsApp con cada cosa que pase. Bueno, ahora lo vas a ver en streaming, fin, totalmente. Ya está. Mañana viernes, feriado, sí. 16 horas, empieza preintermedia en cancha del Tala, 16 horas. A las 18, intermedia. Y a las 20, juega la primera. Así que es una tarde espectacular para poder estar ahí, para poder vivenciar lo que va a ser los partidos de clásico entre Tala y Tablada. Si querés ver menores de 19, que también se juega mañana, a las 5 de la tarde en Talita. Tenés que recorrer la vuelta, el que está en Villa Huarcal le conoce, pero sigue por la calle principal, gira y va al Talita y ahí va a poder ver menores de 19. 300 pesos sale la entrada, 300 pesos para mayores, 200 pesos para juveniles. Menores con la camiseta de su club entran gratis. Así que es para prestar mucha atención. Se vuelve a jugar un clásico de la Unión Cordobesa después de mucho tiempo. Va a ser muy lindo poder estar y vivenciar lo que va a ser este viernes con un show espectacular que se va a dar en Tala Tablada. Así que a todos los invitamos que puedan acercarse. ¿Hay un detalle del aforo o no? No tiene aforo la Liga Cordobesa, la Unión Cordobesa, ni tampoco la Liga Cordobesa. O sea, puede estar bien en la cancha. Sí, va a estar bastante completa. ¿Qué capacidad tiene Tala? ¿Tenés idea? Pero debe andar en 5.000, 6.000. Sí, 4.000, 5.000 personas. Y si no, pueden acercarse. Canal Show Sport a partir de las 20 va a estar con el partido en vivo para que todos ustedes lo puedan ver. Y si no, a través de nuestra página de internet, para los que están en el resto de las provincias, claro, también lo van a ver. Exacto, www.canalshowsport.com.ar, en el canal de Twitch que tiene el canal ahí para la transmisión en vivo. También por Flow, también en Unión. El partido lo ves. En todos lados. No tenés excusa, digamos, ¿no? Pero la verdad que es mucho más cómodo prender el tele y poner.